Buenas tardes. Es para mí una satisfacción y un honor como presidente de la Academia Malagueña de Ciencias presentarles esta tarde la conferencia de Lucía Raigal Fernández titulada Pioneras, Anónimas y Olvidadas en el seno de las instituciones culturales malagueñas, la sociedad económica y la sociedad malagueña de ciencias. Es la tercera conferencia y última del ciclo organizado por la Academia en torno al mes de marzo del año 2021, tras las magníficas conferencias que nos impartieron la profesora María Isabel Lucena y la profesora Encarnación Barranquero. Desde el 15 de septiembre del pasado año hasta el 31 de octubre, se desarrolló en la Sociedad Económica de Amigos del País una magnífica exposición denominada Patrimonio Bibliográfico Malagueño, la Biblioteca de la Económica, una herencia compartida. Como siempre, tan amablemente y las relaciones tan cordiales que tenemos, la Sociedad Económica de Amigos del País, a través de su presidente, don José María Ruiz Povedano, nos invitó a visitar y a participar en dicha exposición. La exposición, magníficamente montada, fue visitada por diversos académicos a los que habíamos transmitido la invitación recibida, y todos ellos coincidieron en unánime elogio a lo bien montada y documentada que estaba. En concreto, tras las visitas de la profesora Mercedes Vico y de la doctora Esther Cruces, nos animamos a pedir una visita guiada corporativa para la Academia Malagueña de Ciencias. Y tuvimos la suerte que el viernes 16 de octubre, la comisaria de la exposición, Lucía Raigal, nos guió una magnífica visita, en la cual pudimos, junto a la emoción por revivir la coincidencia de personas en los orígenes o en el desarrollo tanto de la Sociedad Económica de Amigos del País de Málaga como la Sociedad Malagueña de Ciencias, pudimos disfrutar de una documentada, magnífica, exhaustiva exposición que no solo no se limitaba a una recopilación de datos, de hechos, de libros, sino a un análisis de la filosofía y de los movimientos que ha habido detrás de las diversas etapas de la biblioteca, como ésta se había puesto al servicio público de todas las personas en la ciudad de Málaga, no solo dentro de sus instalaciones, sino fuera. Uno de los capítulos que nos llamó la atención era el dedicado a las mujeres, que nos expuso también la comisaria Lucía Raigal. Al final de la exposición, tras comentar con algunos de los académicos que me acompañaron en la visita, quiero recordar, por ejemplo, a Maripé Palara, pues le propusimos a Lucía que si podía ser tan amable de ofrecernos una conferencia en marzo de 2021 sobre las mujeres que habían participado en ambas sociedades en el pasado siglo. Y muy amablemente aceptó para ello. Claro que el trabajo de una exposición tan bien montada no se improvisa ni se realiza en pocos meses. La bibliotecaria e historiadora Lucía Raigal lleva trabajando desde el año 2015 colaborando con la Biblioteca de la Sociedad Económica de Amigos del País, que también dirige nuestro querido y admirado amigo José María Ruiz Povedano, y no solo ha trabajado documentando, catalogando, analizando, sino realizando numerosas visitas para darla a conocer. Todo ello viene sustentado por una sólida formación universitaria de Lucía Raigal. Lucía es graduada en Historia por la Universidad de Málaga y ha completado su formación en otras dos universidades con un posgrado en Historia Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid y otro posgrado en Biblioteca y Archivos en la Universidad de Sevilla.
todo lo que he comentado anteriormente con respecto a la biblioteca de la Sociedad Económica de Amigos del País de Málaga, y actualmente está finalizando su doctorado en la Universidad de Málaga, donde desarrolla una tesis doctoral sobre la historia cultural y patrimonial de las instituciones culturales malagueñas a lo largo del siglo XX. Gracias a sus méritos, a su buen hacer, ha conseguido una beca de formación e investigación en la Biblioteca Nacional de España, motivo por el cual se ha tenido que trasladar a Madrid hace pocas semanas. Muchas gracias, Lucía Regal Fernández, por haber hecho el esfuerzo de reafirmar el compromiso y prepararnos la magnífica disertación que nos va a ofrecer a continuación, titulada, como decía antes, Pioneras, Anónimas y Olvidadas en el seno de las instituciones culturales malagueñas, la Sociedad Económica y la Sociedad Malagueña de Ciencias. Es un honor y un placer para la Academia que hoy ocupe nuestra tribuna. Cuando quieras, Lucía, tienes la palabra. Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer a la Academia Malagueña de Ciencias su esfuerzo por promocionar, desarrollar y difundir este ciclo de conferencias, creando un espacio virtual para la recuperación y la visibilización de la historia de las mujeres. Especialmente me gustaría agradecer a su presidente, Fernando Orellana, la invitación a participar, así como su empeño y su amable dedicación en el correcto desarrollo de este ciclo. Quiero hacer extensible este agradecimiento al conjunto de académicas y de académicos que me acompañaron en la exposición y de los que tanto aprendí. La conferencia que voy a desarrollar, cuyo título podéis ver en pantalla y que tan amablemente Fernando ha citado, se puede tomar como un buen testimonio del empeño que reúne la institución en el desarrollo de un proyecto de esta naturaleza. La propuesta, ciertamente, nació al calor de la exposición que acogía la Sociedad Económica los últimos meses del año 2020 y que tenía como protagonistas principales a un conjunto de pioneras del ámbito del feminismo, la pedagogía, la docencia y la política malagueña. Ante la sugerente propuesta, vino a mi mente una cita de la escritora Josefina Aldecoa, que se encuentra en su obra Historia de una maestra, y la cita dice así: "Si voy mirando hacia atrás, siempre encuentro en el pasado una mujer que me ha ayudado a vivir". Fin de la cita. Muchas de estas mujeres las encontramos recuperadas en la historia, pero no todas. Muchas de ellas son pioneras, son extraordinarias por haber iniciado la compleja andadura hacia nuevos derroteros que hasta el momento les habían sido relegados. En este sentido, la conferencia que me ha precedido, impartida por la profesora Encarnación Barranquero, es un ejemplo óptimo de recuperación y contextualización de este conjunto de mujeres pioneras. Pero cuando la escritora Aldecoa hace referencia a las mujeres que nos han ayudado o que nos han enseñado a vivir, hace referencia a todo un conjunto de perfiles. Esta es la idea motor de esta conferencia. Es decir, esta reunión virtual en torno a la historia tiene como objetivo no solo recuperar a las pioneras, sino también a aquellas mujeres que, ya sea por la escasez de fuentes o por los amplios márgenes que en ocasiones dibuja el desarrollo de la investigación, quedan invisibilizadas. Respecto a la escasez de fuentes, cabe destacar que es una dolencia que padece en muchas ocasiones la investigación de la historia de las mujeres y que han puesto de manifiesto las historiadoras que han venido desarrollando toda una historiografía reflexiva y la construcción de una metodología eficaz para su recuperación y supervivencia. Respecto a los márgenes, estoy haciendo referencia al conjunto de mujeres
que por sus profesiones suelen ocupar las zonas más oscuras. Arrojar luz sobre estos claroscuros siempre tiene como consecuencia un enriquecimiento de la historia. Ejemplo de ello podemos tomar las obras editadas por el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Málaga. Tomamos dos como ejemplo. En primer lugar, La mirada recuperada, Memoria de mujeres en las calles de Málaga. O, por ejemplo, Letra y duelo, Imprentas de viudas en Málaga, entre los siglos XVII y XIX. Es por eso que he recurrido, en nuestro título, al establecimiento inicial de una fórmula tripartita, prácticamente en pañales, para exponer de forma sucinta nombres, perfiles, funciones o profesiones que suelen hallarse en estos márgenes. Porque una visión de conjunto nos va a permitir siempre acercarnos a la auténtica riqueza del contexto cultural compartido, en este caso, entre la Sociedad Malagueña de Ciencias y la Sociedad Económica. La aplicación de la denominación en esta conferencia de Sociedad Malagueña de Ciencias frente a la actual denominación de Academia da buena nota de la dimensión cronológica en la que nos vamos a enmarcar. De forma concreta, vamos a explorar los años comprendidos entre 1924, en tiempos de la dictadura de Primo de Rivera, y 1936, momento en que tras el golpe de Estado se inicia la Guerra Civil en España. Una horquilla cronológica que se va a caracterizar por la transformación, por un lento proceso de modernización y una aceptación cada vez más sonora de la implicación de las mujeres en el desarrollo de las instituciones, así como en sus actividades y en sus proyectos, especialmente a partir del año 1927. Son muchas las diferencias y semejanzas compartidas que hacen que entre 1924 y 1936 ambas instituciones, la económica y la malagueña de ciencias, dibujen trayectorias institucionales paralelas o semejantes. Fundamentalmente a partir del año 1931, momento en que ambas instituciones emprendieron un conjunto de proyectos de base cultural al calor del proyecto cultural republicano, actividades que tenían como pilares centrales de su desarrollo al libro, ya sea en los anaqueles de sus salas o en constante movimiento y circulación, a la música, al debate científico, a las tribunas, a la opinión pública vertida en la prensa local, a los laboratorios, las muestras o los intercambios de estudios científicos, así como a las misiones, ya fueran arquitectónicas o pedagógicas, o incluso a los cursos de extensión universitaria o la Universidad Popular, en el caso de la Malagueña de Ciencias. En palabras del historiador Lacomba, y cito, la vida cultural, en este caso hace referencia a la ciudad de Málaga, por su parte, en 1935 giraba en torno a la Sociedad Malagueña de Ciencias y la Sociedad Económica de Amigos del País de Málaga. De forma particular, las disposiciones gubernativas republicanas emprendidas en torno a la educación, la libre asociación y la cultura, todas ellas de un carácter que podríamos denominar como rupturista, influirían de forma decisiva en estas trayectorias. Esto también influiría de facto en la creación de espacios de ocio cultural, que congregaban a determinados malagueños y malagueñas en las salas de estas instituciones, que históricamente, como decanas, han venido tejiendo una historia entrelazada. Testigo de ello son la prensa local, desde títulos como Diario de Málaga o La Unión Mercantil, pasando por El Popular y llegando hasta las ondas radiofónicas encargadas de recoger las palabras que habían sido seleccionadas a tenor de los ciclos de conferencias sobre ciencias, sobre cultura científica, sobre cultura general o sobre sanidad, que tanto la económica como la malagueña de ciencias se esforzaban, dedicaban su empeño en organizar y promocionar. Aludir a las conferencias celebradas nos lleva ineludiblemente
a mencionar a la primera pionera, que en el temprano año de 1902 es la primera mujer en dar una conferencia y conquistar la tribuna de la Sociedad Malagueña de Ciencias. Suceso luengo, por su carácter polifacético, nos va a permitir comprender diferenciadas dimensiones históricas, es decir, nos va a permitir comprender de qué forma la relación que las mujeres establecen con las instituciones no son estáticas, sino que están en movimiento, que mutan y pueden ser pioneras en determinados ámbitos y completas anónimas en otros. He aquí una de las riquezas más importantes de este juego conceptual. Suceso ha de ser reconocida como una figura completamente poliédrica, imbricada en la amplia red de instituciones culturales, las cuales para ella jugaban un papel central en el ámbito de la pedagogía social, una de sus especialidades de estudio. Precisamente será la pedagogía social el tema impartido en esta primera conferencia. Escritora, divulgadora, directora de la Normal de Maestras, procedente de La Habana, donde también fue directora, conferenciante, feminista y una de las primeras socias con nombre propio, sin título de viuda o de hermana, por ejemplo, que es admitida en la Sociedad Económica en 1927. Para el ámbito malagueño, la figura de Luengo de la Figuera ha experimentado un importante reconocimiento, no solo a través de las investigaciones de Rosa María Vadillo, que dedicó una obra monográfica a su persona, sino también de los estudios y documentos del MES, esta figura tan interesante para la difusión de la labor archivística, que le ha dedicado la archivera Esther Cruces y que además fue publicado en el Boletín de la Academia Malagueña de Ciencias y en este caso la institución principal, el Archivo Provincial de Málaga. Sin embargo, es en la conferencia titulada Alrededor de una idea del año 1909, que Luengo imparte la Asociación de Dependientes del Comercio de Málaga, donde la escritora desarrolla una posición declaradamente feminista, apostando por la necesidad de permitir el acceso a la educación con fines profesionales al conjunto de mujeres, especialmente a las mujeres solteras. Es decir, la conquista de una habitación propia a través de la conquista de la educación, contando para ello con la necesidad de desaparecer obstáculos fundamentales o considerados fundamentales por la escritora, como son las leyes y las costumbres. Además, el contexto de esta conferencia, cabe destacar, no se va a limitar al marco local. Esta conferencia va a quedar plasmada y reproducida ese mismo año en la revista Escuela Moderna, impulsada por el Magisterio, entre cuyos números podemos registrar una apuesta por la renovación docente, pedagógica y de los espacios educativos. La aportación de esta figura también fue fundamental para el ámbito del patrimonio local, a raíz de una donación que realiza la escritora de más de 110 volúmenes entregados a la Biblioteca de la Sociedad Económica y que a través de la selección de títulos nos permite conocer sus inquietudes y sus preocupaciones por la renovación de la enseñanza, la historia y por la inclusión de autoras que de igual manera nos están hablando de las propias influencias de suceso. En esta donación encontramos a la jurista y pionera Concepción Arenal, las escritoras Emilia Pardo Bazán y la irreverente escritora George Sand, la periodista Eva Canel y la pedagoga Matilde García del Real, también muy influenciada por la propia Concepción Arenal. En este sentido, Suceso Luengo forma parte del colectivo de anónimas que protagonizan esta conferencia como una donante esencial para la construcción del patrimonio bibliográfico malagueño en el seno de la sociedad económica. Como se muestra, este anonimato puede ser salvado a través del estudio de las bibliotecas de ambas instituciones, especialmente a través de la comprensión de las formas de incorporación e implementación del patrimonio.
Escudriñar las fuentes que nos relatan la historia paulatina y lenta del patrimonio bibliográfico, someterla a las preguntas que plantea la recuperación de las mujeres en la historia, nos ha llevado a comprender las relaciones que mantienen, cómo son y cuál es su naturaleza. Propongo aquí comprenderlo a través de dos colectivos fundamentales. En primer lugar, las viudas, pero en un sentido muy particular en relación con el patrimonio. Y es por eso que he elegido dos fotografías históricas. Una del interior de la biblioteca de la Sociedad Económica de Málaga y otra de la antigua Sociedad Malagueña de Ciencias. En este caso, las viudas deben ser entendidas como las encargadas de hacer efectivas las últimas voluntades del marido difunto. La riqueza que podemos encontrar en las bibliotecas de ambas instituciones, la económica y la malagueña de ciencias, viene dada por la acogida de donaciones particulares, bibliotecas parciales e incluso completas, que han ido conservando desde los siglos XIX y XX. Estas donaciones terminan siendo gestionadas por el conjunto de viudas para llegar al fin de la donación, tal y como se refleja en las actas de las instituciones. Para la sociedad económica podemos tomar el caso de Sofía Montgrand y Boussac, encargada de llevar a término la donación de su esposo Manuel Casado en 1902. Desde el punto de vista de la investigación histórica, esta documentación conlleva la elaboración de un inventario, sucinto pero detallado, ya fuera mediante autores o títulos, e incluso ediciones, las cuales se constituyen como fuentes primarias para la investigación. Recuperar este conjunto de episodios históricos forma parte de la recuperación de estas anónimas. Para el caso particular de la Biblioteca Malagueña de Ciencias, el caso es incluso de mayor interés, dada la riqueza de las donaciones que ha ido adquiriendo la institución. Debido en parte al propio reconocimiento social de prestigio del que gozaba la institución entre las gentes de las ciencias y de la cultura a nivel local, provincial y nacional. En términos comparativos y acudiendo a la capacidad de espejo, de reflejo, que guardan las bibliotecas privadas, el patrimonio bibliográfico de la Malagueña de Ciencias estaba compuesto por obras de naturaleza científica, química, botánica y de historia natural, en clara expresión y consonancia con la naturaleza institucional y la sociabilidad profesional y académica que la alimenta y que la administraba. Socios como Pablo Prolongo, Enrique Laza, Domingo de Orueta, José Rodríguez Espiteri o la donante Josefa Grau de Linera o Sofía Valle forman parte de esta historia. Sin embargo, a través de sus actas podemos recuperar el caso particular de Juan Bolín. Ante su fallecimiento, en septiembre de 1930, no solo se registra en sus actas el legado hecho a favor de la Biblioteca de la Sociedad, también se puede recuperar la importancia de la viuda y de los herederos. Una donación de una biblioteca completa que, como más tarde se puede recuperar de nuevo en las actas y en la elaborada y nutrida página web de la institución, hizo falta la propia ampliación del edificio de la biblioteca. Reflexionar y transmitir la historia de este acervo cultural es permitir el desarrollo de un proceso de apropiación social del patrimonio por parte de la ciudad de Málaga, contando con el papel de las viudas como encargadas de llevar a término el conjunto de donaciones como protagonistas efectivas. El segundo colectivo de anónimas al que quiero dotar de protagonismo esta tarde es al conjunto de lectoras que hacían uso de las bibliotecas. Y aquí radica otra gran diferencia entre la económica y la malagueña de ciencias, fundamentado en la capacidad de acceso que permitía una y otra, es decir, de acceder, de usar y de disfrutar del conjunto de libros, de manuales, folletos, revistas y prensa que se conservaban en sus anaqueles de forma cotidiana.
En comparación, en contraste, con la labor de ordenación y catalogación desarrollada por la Biblioteca de la Económica, cuyo catálogo impreso bajo la autoría de Luis Cambronero Antigüedad, el catálogo impreso de la Económica empezó a utilizarse como herramienta de uso bibliotecario desde 1927. En el caso de la Malagueña de Ciencias, su descripción y ordenación fue tardía, adquiriendo gran importancia la figura del archivero bibliotecario del Archivo Municipal de Málaga, Francisco Bejarano Robles. Para entonces, la Biblioteca de la Económica, en tiempos de la Segunda República, dada su naturaleza pública, permitía el acceso libre a sus salas y el libre acceso a sus obras, desarrollándose con normalidad, publicitando los horarios en la prensa frente al carácter privado o solo para socios y socias de la Malagueña de Ciencias, aunque, como se recupera en sus actas, siempre con las puertas abiertas a ayudar a otras sociedades, instituciones y curiosos y estudiosos de las ciencias. En este sentido, recuperar la historia del colectivo de las lectoras implica una gran complejidad, fundamentalmente marcado por la dolencia de fuentes a la que antes aludíamos. Sin embargo, hay un elemento claro. Para el conjunto de mujeres que accedían a sus salas, la libre entrada no implicaba el libre acceso a la totalidad de las obras del fondo, sino que existían obras dentro de la biblioteca que quedaron limitadas al sexo del lector o de la lectora para determinadas obras, entre otros elementos de criterio, como podía ser la edad. Estas obras eran determinadas por su naturaleza temática o tipológica en el régimen público que marcaba las pautas cotidianas en la biblioteca. Fundamentalmente, se trataba de obras de sociología, producciones escénicas catalogadas como amorales, obras de pasatiempo y novelas, recordando que el género de la novela fue además un género que arrancó su historia con un terrible San Benito peyorativo. Es complejo plasmar aquí el conjunto de títulos que podrían ser considerados como lecturas femeninas, con todos los matices, además, que esa consideración pueda llegar a contener y la propia evolución de la consideración de femenino en la historia. Sin embargo, sí podemos ubicarlo o establecerlo en el marco de lo que Pedro Salinas, desde la literatura, denominó como criterio bibliotecario. Inciso. Me gustaría hacer una llamada de atención a una reflexión fundamental. La profesión del bibliotecario no siempre ha sido tal y como hoy la entendemos. En un proceso de evolución, ha llegado a guardar un carácter censor en el seno de la biblioteca, incluso de guía moral bajo los auspicios de la dictadura. Debemos entender esta lógica de cambio, de lecturas femeninas, en este marco de transformación. En este sentido, aprovecho para lanzar una reflexión, como las realizadas por la escritora Laura Freixas. ¿Hasta qué punto se trataba de literatura femenina o de literatura feminizada? Es decir, ¿hasta qué punto una lectura era considerada en mayor o en menor medida para mujeres o para hombres? ¿Cuál era el criterio? Analizar el criterio del bibliotecario nos permite comprender este tratamiento diferenciador que puede alcanzar hasta el propio criterio de selección y compra, y por tanto, de nutrición de las bibliotecas. De igual manera, cabría plantearse si la ruptura con los hábitos más antiguos de lectura, de prácticas lectoras, de discursos, de ruptura con las lecturas tuteladas, se gestó al mismo tiempo entre lectores y lectoras. Quizás el proceso que estudiamos en un ritmo histórico paralelo no se ejecuta al mismo ritmo. Esta es una propuesta que lanzo para comprender este colectivo de anónimas. Volviendo a las pioneras, quizás las que podéis ver en pantalla, Suceso Luengo, Teresa de Azpiazu y Victoria Montiel,
Son tres pioneras que llegan desde el ámbito de la docencia y la enseñanza, desde las conexiones que establecen la Sociedad Económica y la Malagueña de Ciencias con la Escuela Normal Escuela Normal de Maestras, perdón, y a partir de 1931 con la denominación de Magisterio bajo la dirección de Victoria Montiel. Como bien ha establecido la profesora Barranquero, Teresa de Azpiazu, pionera de la política malagueña, como bien la intitula la escritora Araceli González, en la reconstrucción de su propia trayectoria vital, accede como socia de la Malagueña de Ciencias en 1916. Por su parte, Victoria Montiel sería admitida de forma posterior, en 1932, como socia concurrente. El fenómeno histórico que podemos titular como el proceso de acceso de las mujeres a las instituciones o a la actividad institucional constituye un elemento diferenciador de ambas instituciones. Por su parte, con ejemplos como el de Concepción Espeso para el año 1904, las socias que acceden a la Malagueña de Ciencias lo hacen de una forma más temprana, determinadas por el número clausu de los socios admitidos por la institución científica, un número clausu con el que no contaba la sociedad económica. En el caso de la sociedad económica, estamos hablando de un proceso de acceso indirecto que se inicia entre 1923 y 1924, teniendo en cuenta aspectos investigados por historiadoras como Inmaculada Arias, María Consolación Calderón o Ángela Caballero Cortés. El acceso se va a desarrollar a través de la Fundación Gomeche, en el que Luengo y Azpiazu coinciden en su acta fundacional, actuando como promotoras originales. En este acta, entre los 450 promotores de la capital de Málaga o que pertenecen a la capital de Málaga, encontrándose también instituciones, fuerzas políticas, sociedades y asociaciones, únicamente encontramos a 8 mujeres, es decir, representan el 1,5% del total, y de las cuales, de 8, la mitad son viudas. Únicamente Teresa de Azpiazu, Suceso Luengo, Catalina Paz de Raiz y la también directora de la Escuela Nacional, Teresa Sevillano de Gallardo, son las mujeres que quedan reflejadas con aportaciones económicas particulares. La Fundación Gomeche tenía como objetivo establecer becas de estudios para niños y niñas económicamente desfavorecidas, actuando las directoras, en este caso, como juezas del Tribunal de Niñas para la adjudicación de estas becas. Esta sería la vía de acceso indirecta a la actividad institucional, pues debemos esperar al año 1927, especialmente a la puesta en marcha del reglamento que firma el presidente Emilio Báez Medina ese mismo año, en sus primeros años de dirección, para que en la definición de socios, en el capítulo que acude a esa definición, se incluyera la posibilidad de acceso de las mujeres, aunque éstas quedarían determinadas por su capacidad económica independiente, lo que va a limitar bastante el perfil y el acceso de las mujeres al seno institucional. De forma particular, y para finalizar con las pioneras, me gustaría centrarme en la figura de Victoria Montiel, la cual, como ya hemos establecido, fue admitida como socia corresponsal en 1932 de la Malagueña de Ciencias. De forma anterior, en 1931, había sido admitida también como socia en la Sociedad Económica. De hecho, Montiel es la responsable de comunicar la noticia del fallecimiento de la propia Suceso Luengo. En ambas actas de ambas instituciones se puede leer el reconocimiento a la directora y al papel que había protagonizado en la colaboración y desarrollo con ambas instituciones culturales. En adelante, Victoria Montiel iba a liderar los proyectos más importantes en torno a la enseñanza en Málaga con ambas instituciones, tejiendo canales y tejiendo circuitos de conexión
y de colaboración mutua. Lejos de ser una figura desconocida, Victoria Montiel toma protagonismo a través de las investigaciones de historiadores e historiadoras como Consuelo Flecha, de la Universidad de Sevilla, en relación con la Academia Teresiana entre 1914 y 1936, o Ángela Caballero Cortés, Francisco Martín Zúñiga e Isabel Granagil, de la Universidad de Málaga, especialmente para el estudio de la enseñanza entre la Segunda República y la Guerra Civil en Málaga, centrándose en los procesos de depuración franquista del profesorado, del que Victoria Montiel formó parte. A pesar de que desde los orígenes de la sociedad económica, situándonos en 1790 hasta 1936, ninguna mujer perteneció a la junta directiva de la institución, Victoria Montiel es la primera mujer en pertenecer a una sección y en actuar como vocal para la junta. Precisamente va a formar parte de la sección de enseñanza, siendo votada y elegida en 1932 como vicepresidenta. He seleccionado la fotografía que podéis ver en pantalla, donde se muestra a la presidencia elegida para acompañar a la conferenciante Margarita Nelken a finales de 1931. Las reunirían en un conjunto de conferencias en torno a la figura de Torrijos, donde acudió el propio Miguel de Unamuno, que sería la segunda vez que protagonizase un espacio en la tribuna después del año 1906. Una conferencia que, según las crónicas descritas en la prensa local, fundamentalmente en El Popular y La Unión Mercantil, que durante varios días estuvo publicando tanto fotografías como relatos y curiosidades, así como crónicas y extractos de las propias conferencias, Margarita Nelken disertó en torno a la vida de Torrijos y guardó unas últimas palabras para la puesta en valor del papel de la mujer en la sociedad y en el ámbito intelectual. En el año 1934, Victoria Montiel sería designada presidenta de la sección de enseñanza, junto a otros presidentes tan importantes como el cronista malagueño y autor de su obra de figuras ilustres, Narciso Díaz de Escobar, presidente de la sección de arte e historia de Málaga, y de forma posterior, Luis Cambronero Antigüedad. Juan Rajano Porras, presidente de la sección de literatura y encargado en el año 1934 de la Biblioteca de la Sociedad Económica por ser presidente. O el doctor Pedro Ortiz Ramos, presidente de la sección de Sanidad e Higiene. Una presidencia dirigida por Victoria Montiel a partir de 1934 que mantuvo de igual manera los años 1935 y 1936 hasta el estallido de la Guerra Civil en Málaga. Desde un punto de vista institucional, Victoria Montiel adquiere una amplia capacidad de injerencia y de decisión en torno al desarrollo de proyectos, especialmente en torno a aquellos relacionados con la biblioteca y la adquisición de nuevos ejemplares. Una selección de estos fueron protagonistas de la exposición mencionada anteriormente y compartida por ambas instituciones. En cierto sentido, las relaciones establecidas con la Fundación Gomeche, en la que llegó a actuar de nuevo como jueza para la selección de las alumnas, a las que dotar de beca y su puesto como directora, serán determinantes para comprender a esta mujer, a esta pionera, y la lógica contextual en la que ella se mueve, así como la propia capacidad de Montiel para la gestión de conferencias, cursos y relaciones institucionales. Por último, destacar el papel fundamental que se puede recuperar a través de la prensa de Victoria Montiel para la promoción en Málaga de la Universidad Popular. Por último, y retomando la lógica con la que iniciábamos esta conferencia a través de Josefina Aldecoa, quiero hacer alusión a las invisibles. Entre las mujeres que nos enseñan o que nos ayudan a vivir,
También se encuentran aquellas que suelen quedar al margen en un gran número de investigaciones en torno a la vida y las trayectorias institucionales. Como decíamos anteriormente, en las zonas oscuras de esos márgenes que volvemos a revisitar para arrojar luz a través de la investigación. A través de diferentes anuncios que comparto en esta pantalla, tomados de la prensa de 1931, podemos intuir el primer colectivo de mujeres que, a pesar de encontrarse de muy frecuentemente entre la documentación relacionada con la contabilidad económica e institucional, con la vida económica de las instituciones, esa misma documentación utilizada para recuperar a las socias no suelen recuperarse, visibilizarse y protagonizar un relato dentro de la lógica contextual, las mujeres que se dedicaron al servicio de la limpieza no terminan por quedar incluidas en la vida cotidiana de la institución. Son especialmente complejas de recuperar, dada la amplia escasez de fuentes, de testimonios que relatan la intrahistoria de los grandes proyectos que protagonizan crónicas en la prensa, o bien las bibliotecas públicas y privadas que cada día abrían sus puertas. Recuperar al conjunto de limpiadoras, de costureras o todas aquellas dedicadas al sector servicio o al sector doméstico nos previene de levantar actas confusas o contradictorias, promueve el estrechar los márgenes y el acercarnos a construir contextos históricos más enriquecidos. En este caso, esta es otra de las propuestas para la investigación y para recuperar al conjunto de mujeres que permitían que esos grandes proyectos se desarrollasen, a pesar de la dificultad que esto implica. La segunda de las grandes invisibilizadas en la recuperación de nuestras mujeres protagonistas son las mecanógrafas. Son aquellas que se recuperan a raíz de un nombre al final de la transcripción de un gran intelectual. Esas conferencias transcritas que en muchas ocasiones son objetos de grandes investigaciones desde el punto de vista literario, desde el punto de vista político o desde la dimensión intelectual. En este caso, tenemos a un conjunto de protagonistas que son las mecanógrafas que pertenecían a la propia escuela normal y que tantas tardes dedicaron a el recoger las palabras fundamentales de esos grandes oradores y de esas grandes oradoras que conquistaban las tribunas. De nuevo, esta es otra de las grandes figuras a las que se debe acudir para comprender la riqueza del contexto. Para finalizar, me gustaría agradeceros vuestra presencia y además me gustaría reiterar mis agradecimientos a la institución por crear este espacio y espero que, con mucho deseo, continúen con intensidad un proyecto que tanto beneficio pueden aportarnos. Muchas gracias.